El pasado 27 de abril comenzó la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, en donde participan 10 equipos: Cóndores de Cundinamarca, Sabios de Manizales, Pirata de Bogotá, Tigrillo de Antioquia, Cafetero de Armenia, Team Cali, Búcaro de Santander, Titanes de Barranquilla, Motirones de Norte, Huracaines y Caribe Nestor Cimarrones de San Andrés. En el quinteto Humangué juega el sanjileño Rafael Eduardo Miller Gómez, quien siempre se ha caracterizado por su disciplina táctica en el campo de juego. Bueno, la incorporación este año a la Liga 2021 con Búcaros ha sido una alegría tremenda, no solo para mí, sino para toda mi familia, para mis amigos, que todos han estado muy cerca, muy pendientes de cómo nos va acá en Cali. Una alegría también muy grande por estar representando a Santander y a Bucaramanga, con el equipo que más veces ha sido campeón, con el equipo del pueblo, con el equipo que todo el mundo conoce. El hecho de estar debutando, bueno, es la cuarta vez que juego la Liga Profesional, pero es la primera vez que la Liga Profesional, en las veces que yo he jugado, tiene, por decirlo así, tanta propaganda, tanto seguimiento en redes sociales, en canales de televisión. Sí, entonces eso pues me hace sentir más alegría, me hace tratar de forzarme cada día más para buscar un puesto en el equipo. Acerca de los 4 partidos que ha disputado hasta el momento el combinado santandereano, Rafael Eduardo tiene su propia lectura, pues el próximo 18 de mayo terminará en la fase de todos contra todos, de donde saldrán los 8 mejores equipos para enfrentarse en el playoff. De ahí se proseguirá con las semifinales. Y con respecto a los equipos contra los que hemos jugado, bueno, en este momento llevamos 2 partidos ganados, 2 partidos perdidos. Todos los equipos acá son tremendamente duros. Los extranjeros que vienen son muy buenos jugadores. Yo midiendo 1,81 m, soy uno de los más pequeños de toda la liga. Entonces es algo que le complica a uno la participación en la liga, pero pues lo motiva a uno para trabajar todos los días y tratar de hacer su mejor papel acá. Nos faltan varios equipos duros, como lo es Titanes, que es uno de los favoritos, que viene de quedar 3 veces campeón consecutivo. Sí, pero pues estamos trabajando con el equipo fuerte. El campeonato se desarrolla en una burbuja, tal como se efectuó en el 2020 por la pandemia del coronavirus. El busca evitar contagios, siendo el Coliseo Evangelista Mora de Cali el punto de concentración. Se tiene previsto que la liga el primer semestre esté terminando el 10 de junio.